aeropuerto de San Francisco, California. ¿Dónde? Sale, sale. ¿Quién? Claro. ¿Quién? California. Por favorcito, formas aquí, exactamente. Ven. A ver, todos juntos aquí, Mike. Ahí. Víctor, Víctor, Carlos, ahí, ahí, en video. Ven, Toño, Toño. Además, toma un poquito de video, exacto. Ahí está. Ahí nomás, no era que tome, no, ya, primo. Hola, ¿qué tal? Soy mis amigos, Super Lamas. ¿Hasta la vista? Amigos. Vamos a comer, ¿no? Perico. Vamos al buen Perico. Perico León. Perico León. A ver, pollo. Tómame la foto. La cámara, por favor, señora. Sonríe a la cámara, por favor. Ay, ay, no se ve la luz. Ay, ay, ¿por qué se ve tanta luz? Ahí está, ahora sí, señora. Ahí está, saluditos. Es video, es video. Ahí está, Perico. Ahí está, ahí está. Ahí está. Aquí en casa de Perico y su esposa de Santa Rosa, Veracruz. Aquí en su casa de Gilroy, California. Saluditos. Comiendo camaroncitos y chile no, relleno. No, niño. ¿No te la di a ti? No. ¿Te la pirateó? ¿Quién? ¿A quién fue que te la pirateó? Bien pelado. ¿Pero a quién pidió ser nieta? Acá, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Me pidió, quiere chile de eso? Solo si no lleno de ¿quién pidió? Adobo. Adobo. Estamos aquí en Los Ángeles, California. Con la gente de Yucatán, en el Club Bahía, saluden por favor, que se lo van a ver mañana un ratito, todo el mundo en el Facebook. La gente de Cerrojillo, la gente del estado de Veracruz también. Ahora sí, ya se van. Ya se cansaron. Estamos hasta las 7. Ya nos pasamos 2 horas, 3. Esta canción se llama para todos ustedes. Somos los Super Lamas. Estamos en Panorama City con la familia Carlín, paisanos y amigos y familiares de Cochín. Ya comimos, ya estamos contentos, ya con las ganas de dormir. Muchísimas gracias, Eloy, Lupe, muchas gracias. Saluditos, porque todo el mundo ve estos videos y hoy nos despedimos de esta gira breve en fin de semana aquí en California. Gracias a Dios, gracias a la familia que nos brindó esta noche. Amigos de Tierra Blanca también. Exactamente. Exactamente, sí. Y bueno, saluditos, gracias, ¿eh? Yo voy con las carnes asadas de este lado. Amigues, amigos, en esta ocasión, la tercera parte de la gira de Estados Unidos es más breve que las anteriores. Pero quería enfatizar un poquito y sobre todo platicarles que fue una experiencia muy bonita. Fue a finales del mes de julio del 2015, todo el mes de agosto, hasta el día 31, precisamente el 30 en San Francisco, que cerramos la gira. Y bueno, fue una gira bastante cansada, bastante productiva, diría yo. Una gira donde convivimos con muchos paisanos, tanto en los eventos, en los bailes, que ya se dieron cuenta que son muy diferentes obviamente a los de México.
allá son lugares cerrados con menos gente, solamente hubo excepciones como Oxnard, California, que fueron miles de personas, donde más San Francisco, San José también, pero los demás lugares, la algarabía, la alegría, el ánimo no decaía. En Chicago también hubo muchísima gente y nosotros muy contentos, sobre todo, no tanto me voy a referir en este audio de los eventos, de los bailes, sino de la convivencia entre nosotros como grupo, entre mis hermanos, porque estábamos juntos día y noche, 30 días, 21 ciudades, muchísimos hoteles, viajes larguísimos, viajes cansados, dormíamos en un hotel, dormíamos en otra ciudad, nos íbamos temprano a la siguiente. Fue un viaje bastante extenuante. Yo enfatizaba mucho que fueron alrededor de 21 plazas que estuvimos tocando, pero también la convivencia con los paisanos que nos invitaban a sus casas. No recuerdo si subí algún video donde estábamos en casa de alguien, pero creo que sí. Los amigos de Santa Rosa, Veracruz, allá en California, nuestra familia también en Napa, otros paisanos en Mississippi, Sur Carolina, North Carolina, en donde más, en New Jersey, desde paisanos veracruzanos de la zona de por acá, hasta gente de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, que fuimos a casa de una familia a comer tamales. Y bueno, fue una cosa muy bonita el poder estar conviviendo con muchísima gente que tenía o que tiene muchos años en Estados Unidos. Hace 5 años, en el 2015, pocos grupos veracruzanos habían ido a muchos lugares tan lejanos como Utah, por ejemplo, como Arkansas, como Wyoming, etc. Lo normal era ir a California, Nueva York, Chicago y las Carolinas, pero había muchos lugares que no habían ido muchos grupos veracruzanos. Disfrutamos muchísimo la convivencia con toda la gente, el estar cerca de las personas, ver la emoción con las que nos recibían, lágrimas también de alegría. Híjole, no me cansaría, no terminaría nunca yo de contarles todas las anécdotas. Realmente fueron anécdotas muy bonitas, ver familia que tenía muchos años que no veíamos, echarnos un buen caldo de camarones al estilo de Actopan, allá en ¿cómo se llama este lugar? Fairfield, California, muy cerca de Napa, o con la familia de Alma Barradas allá en ese lugar. Ellos son de La Mancha, Veracruz, familiares de Carlitos Muñiz. También con la gente de Puebla, de Oaxaca, de la costa de Guerrero, allá en Atlantic City, en se llama Pleasantville, algo así, New Jersey. Muchos nos invitaban a comer a restaurantes chinos. Un amigo que nos llevó de comer al hotel también, que sale en el video de la gira pasada, bueno, del video pasado. Y en este último video, la tercera parte, ya fue menos videos. Ya tenía, digamos, solamente la última parte de la gira, que fue en el septiembre, que fue un fin de semana nada más, que pudimos convivir nuevamente con paisanos. Pero quiero decirles que lo que nos llevamos de esa gira fue la convivencia con mis compañeros y hermanos. Realmente estar 24 horas juntos no es sencillo, quiero decirles que no es sencillo, no es simple. Había desde roces, muchos lugares también no pagaban completo, en otros sí, bueno, de todo tipo, ¿eh? O sea, estamos hablando de que no todo es miel sobre hojuelas. Luego había lugares que no teníamos tiempo para comer, teníamos que comprar para llevar. Luego, después de un baile, teníamos mucha hambre y buscábamos y estaba todo cerrado. Teníamos cada quien que llevar, tu refresco, tu lechita, tus galletas, tus sándwiches, para después de un baile comer algo, luego llegar al hotel en la madrugada, muchas veces después de tocar irnos sin ir a un hotel, sino viajar muchas horas para llegar al siguiente lugar ya con un hotel. Pero bueno, conocimos paisajes hermosísimos, esa sierra, esa parte de Wyoming, por ejemplo, viajar de Utah a California, llegar al desierto, luego a la montaña, luego al desierto, ir a la costa, ver el mar. Híjole, vuelvo a repetir, no me cansaría, no terminaría de platicar tantas anécdotas. Saludar a amigos músicos como el buen amigo Silvestre, el buen Chivete, que estuvo muchos años en la sociedad de Rubén,
en aquellos años, 90, final de los 90, y encontrándolo allá en California con su familia, que estuvimos comiendo ahí en su casa, a mi sobrino, mi primo hermano Marcelino Toral, a su hermano también, que estuvo con sus familias, a los paisanos de Actopan, de Santa Rosa, Juanita Rolón, ahí en Fairfield, California. Bueno, inclusive al buen Manuel Eduardo Toscano, que saludamos también en cerca de Santa Rosa, California. No de todo tenemos video, llegó el momento en que dejamos de grabar, de fastidiados de estar siempre. Bueno, yo soy el que grabo siempre, pero de repente había bailes que no teníamos ni ánimo de grabar, o a veces ya estábamos cansados y habíamos grabado muchísimo. Pero eso sirvió para que a 5 años de distancia podamos ver, podamos plasmar y hacer que ustedes, nuestro gran público, pueda ver lo que un grupo como Super Lamas pasamos en este tipo de giras. Son giras inolvidables realmente. Seguramente debo tener muchísimo material de las giras también en Estados Unidos o en Centro y Sudamérica, que poco a poco iré subiendo a mi canal de YouTube. Les agradezco muchísimo, nunca me cansaré de agradecerles. Les dejo imágenes, estaré, digamos, insertando este audio encima de todo el cotorreo que teníamos en esta gira, en esta tercera parte de la gira en Estados Unidos en el 2015. Y bueno, esperemos que próximamente podamos subir más videos de giras, también videos de los ensayos en tiempo real y muchas historias que seguramente, o estoy seguro, o espero que ustedes que a ustedes les guste. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Soy Miguel Sebastián Vázquez, guitarrero de Super Lama, se despide. Bendiciones para ustedes. No me cansaré de decirles que hay que seguirse cuidando. El COVID sigue activo, muy fuerte. Hay que usar cubrebocas al salir, lavarse muy seguido las manos, usar gel antibacterial. Y bueno, si salen a trabajar, cuídense mucho. Les mando un abrazo y nuevamente agradecidos con todos ustedes. Hasta la vista. No olvides suscribirte a mi canal y activa la campanita para que seas el primero en ver estos videos. ¡Zumba el canelón!